¿qué tal? Bueno, encantado. Soy Aitor, todavía no me había presentado en el canal. Y aprovecho esta oportunidad, ya que hace un par de semanas se hizo una charla en el Acuario de Zaragoza sobre cómo mantener nuestras primeras gambas. Entonces me dieron la oportunidad para poder darla y estuve, la verdad, que muy contento de la oportunidad que se me brindó. Y bueno, aprovechando, como estoy diciendo, pues ya me presento, voy a ser el careto que tengo. Y de paso, un poquito informaros por qué la charla, por motivos de las grabaciones que se hicieron, pues no llegó a grabarse en mejores condiciones. Ya que aprovechaba para dar una charla básica de cómo mantener nuestras gambas, pues que menos que enseñarla en el canal para aquella gente que esté interesada en empezar en el hobby y que viese que no son tan complicadas, que hay que perder el miedo, que de verdad no es tan difícil como parece. Hay que tener un poquito las cosas claras, porque es cierto que no todo es fácil, pero con las cuatro cosas fundamentales se puede conseguir cosas muy bonitas. Y bueno, pues lo dicho, aprovechamos que el audio que se grabó fue más un poquito ruido ambiental y las imágenes nítidas por la distancia pues no se pudieron lograr. He editado en casa el trabajo, vais a verlo ahora con una calidad normal, con lo que permite lógicamente el ordenador, y por lo menos escucharéis pues prácticamente lo mismo que estuve hablando en la charla. Espero que os guste, sobre todo porque a la gente que tiene miedo, como os digo, espero que intentéis un poquito perderlo, y a la gente que quiere comenzar, os lo he dicho, que preguntéis, que investiguéis un poquito y que probéis cositas que la verdad es que son cosas muy bonitas y muy interesantes. Aprovecho para agradecer, ahora también habrá un pequeño vídeo del agradecimiento al Acuario de Zaragoza, sobre todo, por dejarnos el sitio, a Acuaristas Dragón por invitarme a la charla. No es fácil ponerte delante de tanta gente y explicar las cosas, pero la verdad que salió un día muy bonito. Tuvimos la oportunidad de ver el acuario con guías y a un precio muy reducido, la verdad que es de agradecer, porque nos explicaron todas las especies que conviven en el acuario y fue algo muy, muy bonito y muy inolvidable, ¿vale? Por lo tanto, pues eso. Tanto eso como todos los patrocinadores que ha habido aquí en España, como de Bélgica y Alemania, que les agradezco mucho también a ellos los productos que luego se repartieron entre la gente que fue. Hubo kits para iniciación de gambarios, filtros, comida, productos, acondicionadores, solabres. La verdad es que trajeron muchísimas cosas, así que de nuevo muchas gracias a todos y espero volver a repetir algún día. Así que a la gente que siga el canal, que sepa también que hay un grupo de WhatsApp, hay un grupo de Instagram, luego abajo pondré los enlaces, y estéis invitados. Cualquier cosa, cualquier duda, os atenderé encantado, ¿de acuerdo? Un saludo y gracias a todos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Quiero hacer este vídeo ya que hace unos días se hizo una charla en el Acuario de Zaragoza. Se me invitó a dar una pequeña charla de cómo mantener nuestras gambitas de agua dulce. Para mí fue un placer y poder conversar, poder un poquito explicar lo que para mí han sido estos años criando nuestras gambitas. Y bueno, voy a intentar a través de este vídeo pues explicar lo que allí expliqué. Y espero que, bueno, que aunque sea muy básico, pero que la gente estuvo contenta, la gente disfrutó. Y además hubo luego bastantes regalitos, bastantes premios de muchos de los patrocinadores. Así que bueno, empezaremos ahora y espero que a la gente que tiene que empezar con este mundo lo disfrute como hago yo. En primer lugar, ya me veis, bueno, me llamo Aitor. Me puedes encontrar en esos canales y redes sociales. Y llevo aproximadamente 6 años con estas gambitas ya. Y bueno, la verdad es que las que he podido probar y que las que crío y voy un poquito aprendiendo de ellas, es un mundo muy muy interesante. Espero además que, bueno, que algunos os animéis a probar, que no tengáis miedo de probar ciertas especies porque no son tan complicadas. Es simplemente tener un poquito de conocimiento de qué es lo que necesitan y espero que con lo que hoy explico sea suficiente. Vamos a empezar. Bueno, esto es algo que cualquiera le hace gracia siempre que le dices que tienes gambas y le estás diciendo que las crías en casa. Pero bueno, es un poco a nivel de humor, no van a crecer tanto y bueno, no lo vamos a dedicar a comer. Alguno igual lo hace, pero bueno, en principio no es lo más normal. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, pues lógicamente necesitamos un acuario, necesitamos sustrato, filtración, necesitamos el agua, por supuesto. El calentador, la iluminación, las plantas, comida y luego unas herramientas básicas para trabajar. Siempre va a depender del tipo de especie que vamos a usar. No es lo mismo, aunque no suene ahora, no es lo mismo empezar con una neocaridina a empezar con una caridina. El agua, los parámetros, el sustrato puede ser diferente. El acuario y la filtración, pues lógicamente no, ahí sí que no puede ser un aspecto tan fundamental porque los dos pueden compartir el mismo filtro. Pero bueno, para que veáis un poquito lo que yo quiero explicaros en la charla. El acuario. A más estabilidad, más litraje. Sí, a más litros, más estabilidad. Es proporcional, bajo mi punto de vista, sí. No tiene nada que ver que cojáis un acuario pequeño, que es más fácil que se descompense, que es más fácil que nos dé problemas, que es más fácil que a la mínima que cambie algo, en general se dispare, a tener un acuario ya con unos litrajes ya interesantes. Para mí 30-40 litros ya reales son unos litros bastante recomendables. ¿Por qué la estabilidad? Pues es lo que os digo, es una palabra que voy a repetir hasta la saciedad. Es una palabra muy importante. La estabilidad a los animales es todo, igual que a nosotros no nos gusta pasar de menos 20 grados en invierno a 40 en verano, pues los animales es normal que también se sientan incómodos y que lógicamente no tengan una estabilidad normal. Pues hay que intentar conseguirla. ¿Por qué he puesto lo de comprar el kit? Bueno, yo creo que al final todos hemos pasado por empezar con un pequeño acuario sin tener muchas ideas y compramos pues la típica urna con el filtro, la luz, que más adelante puede, en función de nuestras necesidades, que se quede corta o no. La verdad es que para empezar, pues bueno, puede ser suficiente, pero al final, pues igual se puede quedar un poquito escaso, ¿de acuerdo? Eso ya va también en función de lo que queremos invertir y probar, que al principio no sabemos si nos va a gustar, no nos va a gustar. Eso es normal que al final se invierta poco o nos dejemos aconsejar muchas veces por qué comprar. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos ya el acuario? Pues necesitamos un sustrato. Dependiendo de la especie, pues podemos encontrar diferentes sustratos: inertes,
de origen volcánico, nutritivos y no nutritivos. Los inertes deberían de no afectarnos a los parámetros del acuario. Quiere decir, si yo introduzco un agua con unos parámetros, ese sustrato no debe de tocar esos parámetros, deben de quedarse tal cual. Los de origen volcánico, bueno, también son utilizados. Lo único que se debe de tener en cuenta es que pueden contener trazas de hierro. Los metales pesados o las gambitas, como el cobre y el hierro, como estoy apuntando ahora mismo, pues es algo que hay que tener en cuenta y es algo peligrosillo. Todos los metales pesados acaban dando problemas. Muchas veces la gente lo que hace es pasar directamente un imán por el sustrato, y si lógicamente se queda en el imán trozos de sustrato, pues llevan trazas de hierro. Yo intentaría evitarlo lo más posible. Los nutritivos y los no nutritivos. Yo he probado los tres: inertes, nutritivos y no nutritivos. Los no nutritivos he obtenido también buenos resultados. El ejemplo típico es Akadama, luego veremos unas fotos. Y con él obtuve muy buenos resultados. Y también con los nutritivos. Entonces, también en función del color, en función del coste del sustrato, pues bueno, se pueden también probar y saber que cada uno también puede variarnos los parámetros del agua. ¿En qué ayudan los sustratos al acuario y a nuestros animales? Pues como digo, depende de cada sustrato, unos pueden modificar los parámetros de agua. También nos ayudan a mantener, lógicamente, esos parámetros como nosotros queremos. Son muy importantes a la hora de también albergar nuestra colonia bacteriana. Eso también nos ayuda a tener un acuario maduro. Y los sustratos nutritivos, igual que por ejemplo dan nutrientes a las plantas, quieras que no, también hay nutrientes que nuestras propias gambas también llegarán a absorber, con lo cual yo también con sustratos nutritivos estoy muy contento con ellos. La vida útil. Esto fue algo que estuve escuchando el año pasado en Madrid, cuando vinieron unos criadores europeos, que ellos en principio lo que recomiendan es aproximadamente, pues eso, una vez al año, año y medio, intentar sustituirlos. Ya depende del desgaste que le demos, las veces que cambiamos agua. Entonces, bueno, que sepáis que en el momento que empezasen a cambiar los factores de los parámetros, ya que no está estable, pues podría ser un momento de cambiarlo. Está claro que, bueno, si tampoco somos tan exigentes, pues los cambios que haya progresivos, bueno, no deberían de ser tampoco algo crítico, pero que sepamos que es bueno que cada X tiempo el sustrato pues pierde su vida útil y debemos de cambiarlo. Ahí presento varios ejemplos de sustratos. Empezando por la izquierda tenemos Akadama, de color marrón, sustrato que acidifica el agua, baja el pH comiéndose los carbonatos, comiéndose el KH. Luego tenemos manado, ahí indico que sube el pH y el KH, no es nada estable. Abajo tenemos el red bean. Este no lo he probado, no os puedo decir, pero bueno, es muy recomendable para caridinas. Borneo, Amazonia y todos los que veis, help. Bueno, pues todos esos para caridinas están en los comercios y con buenos resultados, la verdad. Sí que he probado prácticamente casi todos de ahí y todos he obtenido resultados muy parecidos. El Onyxan se suele usar para la especie Sulawesis, más adelante ya hablaremos de ella. No puedo entrar mucho en detalle porque es de las especies que no he probado todavía. Siguiente parte fundamental. Hemos hablado de la urna, hemos hablado del sustrato, ahora la filtración. Ya veis que tenemos tipos de filtros variados, internos, externos, de esponja, los HMF, los de placas y los de mochila. Esto es un poquito como el acuario. Si al principio no sabemos qué vamos a hacer, si nos va a durar, si no nos va a durar, lo que es el hobby, si nos va a gustar, si se van a morir, lógicamente no inviertes en grandes equipos de filtración ni inviertes en cosas que igual ni sabes lo que son. Entonces,
un filtro, por ejemplo, de mochila, al final tienes que intentar un poquito tunearlo, poniéndole algún canuto cerámico para que también albergue más colonia bacteriana. Los filtros de placas son filtros que se han usado desde hace muchísimos años y yo, por ejemplo, hice una remodelación y a mí me está yendo muy bien. Con ello estoy intentando evitar todas las zonas anaeróbicas que puedan crearse en el acuario y yo estoy muy contento con ellos. Al final requieren también de un compresor de aire para poder moverlo y ya está. El filtro HMF, el Hamburger Matten Filter, al final es como un filtro de esponja que está uno seguido de otro, como podéis ver ahí en la imagen, y lo que simplemente es un filtro de esponja sobredimensionado. Es coger un lateral entero de una pared del acuario, ya sea la trasera o un lateral, y convertirlo en un filtro de esponja en el cual, pues eso, la colonia bacteriana va a ser enorme. Seguimos con los de esponja. Luego tenemos los externos. Son ya equipos que filtran muy bien el agua, con gran capacidad para poder poner filtración mecánica, biológica. Son muy buenos según la marca y la verdad es que mueven mucho caudal. También he tenido varios con externos y también muy bien. Y luego internos. El interno, pues ya sabemos que al final es un filtro que puede molestar visualmente. Limpia, hace su función. Bueno, pues ya está. Pero pudiendo elegir, elegiría otros antes que un interno. ¿Son necesarios? Hombre, al final estamos creando un ecosistema cerrado. Estamos creando algo que tiene que estar el agua moviéndose, intercambiando gases, que no puede estancarse. Entonces, si se estancase, podría ser problemático, según el tiempo, que esté parado sin nada, sin cambios de agua y sin nada. Con lo cual, bueno, un filtro siempre puede llegar a ser necesario. También hay otros métodos para poder filtrar el agua, pero para no complicarnos, sí, hay que colocar un filtro para que funcione todo bien. Ahí veis los modelos de perdón, los modelos de filtros que puede haber en el mercado, más grandes, más pequeños, y que os quedéis simplemente con la imagen de todo lo que hay. Los de arriba funcionan todos con un compresor de aire. Y sin ellos no funcionan y los de abajo son todo eléctricos. Bueno, el agua. El agua es la parte delicada, es la parte en la cual vamos a poder tener una especie o vamos a poder tener otra. Si queremos tener neocaridinas o caridinas, el agua no es la misma. Con lo cual hay que saber qué queremos tener, qué especie queremos tener y saber qué agua vamos a necesitar. En función de la especie que vamos a necesitar a tener en nuestra casa, tenemos que usar un agua u otra. Para conseguir un agua u otra, pues bueno, pues tenemos los equipos de ósmosis, tenemos agua mineral, tenemos agua del grifo. Para la neocaridina podríamos usar agua del grifo declorada con productos que quiten el cloro o las cloraminas. Podemos usar equipos de ósmosis que nosotros mismos vamos a encargarnos de llevar el control del agua. O agua mineral, pues comprada de grandes superficies, de donde queráis. Además del agua, también requerimos, depende de la especie que vamos a usar, a tener en nuestras casas, necesitamos también tener unas sales que aditaremos, que añadiremos a ese agua, para llegar a unos parámetros que realmente ellas se encuentren a gusto. Aquí abajo veis las neocaridinas, pues generalmente necesitan un GH y un KH. Las caridinas no, ya veremos más adelante los parámetros más óptimos. Y las sulawesis, que ya de por sí necesitan un pH mucho más alto. Equipos de ósmosis. Bueno, a favor, para mí la estabilidad que generan. Yo puedo tener un agua de ósmosis con mis filtros en casa, generar, fabricar mi agua, controlar que ese agua salga siempre igual. Y eso me va a ayudar a que si veo algo extraño, voy a poder cambiar los filtros, medir químicamente hasta mis posibilidades cómo está la calidad de ese agua, etcétera, etcétera. Con lo cual me genera un agua, vamos a decir, muy parecida siempre, prácticamente la misma. ¿Qué tenemos en contra? Bueno, pues el espacio que genera, necesitas tener un espacio para poder meter esos filtros.
y que requieren un mantenimiento. Al final sabemos que tenemos que invertir en equipos de filtración pasado un tiempo, pues porque al final se saturan, se acaba gastando, la vida útil muere. El agua embotellada genera estabilidad, por supuesto, pero ahí dependemos de lo que el fabricante, la empresa embotelladora, bueno, pues nos distribuya a los centros comerciales, a las tiendas donde compremos ese agua. ¿Puede ser siempre la misma? Bueno, debería ser siempre la misma o no. No puedo entrar en esos detalles, pero vamos, que se puede usar sí. Si usamos un agua concreta y usamos un agua siempre la misma, pues también es. Como contra, pues bueno, al final también podemos necesitar tener siempre guardado algo, pues si un día pasa algo y tenemos que hacer un cambio de agua corriendo, pero también es cierto que puedes ir al supermercado el día de antes o el mismo día, comprar el agua que necesitas, hacer el cambio y no necesitar más espacio. El agua del grifo, según las comunidades, ¿por qué pongo esto? Bueno, mucha gente, pues la gente que pueda vivir en Madrid, puede tener un agua blanda. La gente que vive en Murcia, la gente que vive en Cantabria, la gente que vive en Aragón, no tiene nada que ver. Con lo cual, a favor, depende qué especie vamos a poner, nos puede ayudar a no invertir en equipos de ósmosis ni agua embotellada, pero en contra es la inestabilidad y los contaminantes que puede llegar a tener este agua. Productos. Los productos que se han de añadir, como os comentaba antes de las sales, podéis ver diferentes marcas, ahí veis Equilibrium de Siche, podéis ver el Bioslim, tanto el GH+ como el GHIKH. Abajo veis otra marca que es Tantora, Mosura y otra vez el Bioslim, pero para las sulawesis. Estas sales nos van a ayudar a llegar a los parámetros más concretos que necesita cada especie. Tenéis muchas otras marcas, tenéis la posibilidad de probar. Para mí, resumiendo, el que mejor me está yendo estos años es el Bioslim, el GH+, que lo uso para las caridinas, y el GHIKH+, que lo uso para las Tiger. Entonces, no sé, no puedo decir más que al final son sales, son calcio, magnesio y algún otro tipo de producto, que al final, si yo partiendo de un agua de ósmosis, me está ayudando a llegar a esos parámetros que yo deseo. Con lo cual, si alguien tiene neocaridinas y quiere tener siempre el mismo agua, pues puede comprar el Bimineral, el Salsrim Mineral GHIKH+, puede comprarlo y de ese modo poder llegar a unos parámetros que necesita para las neocaridinas. Yo lo uso para las caridinas y siempre obtengo el mismo GH en el agua, porque el Bioslim GH+ solamente adita calcio y magnesio, que es el GH. Es así de sencillo. Fabrico el mismo agua, vamos a decir siempre con una pequeña tolerancia, y añado la misma cantidad de sales. Añadiendo la misma cantidad de sales, obtengo siempre el mismo agua. Estoy generando una estabilidad. Y podéis hacerlo con sales o podéis hacerlo con los productos de abajo, por ejemplo, de Tantora o de Mosura, que son en líquido. Al final puede ser algo concentrado, que añades unos mililitros de agua y obtienes lo mismo. Pero al final es lo que os digo siempre y os explico, estabilidad. De la forma que mejor os parezca, pero siempre lo mismo. Los parámetros que os decía. Por ejemplo, las neocaridinas, ya veis que tienen un rango bastante más amplio. Un pH entre 6 y 8, el GH 4-14, KH entre 0 y 10, temperatura. Esta es la que, bueno, recomendable. Siempre hay un máximo y un mínimo. Y los TDS, la verdad es que el rango es muy amplio. Con las caridinas y las sulawesis, ahí estáis viendo también, las sulawesis, fijaos que pH más alto. Y en cambio la temperatura también altísima. Las caridinas es la que menos rango podría soportar por cambios, aunque una vez adaptadas y una vez mantenidas estables en unos parámetros, pues le va a dar igual estar en 6,5 que en 5,5. Pero sobre todo lo que piden es estabilidad. Sin entrar en muchos detalles, bueno, la gente que ya tiene un poquito algo de práctica con el tema de químicas del agua,
o simplemente que tenga acuarios en casa, puede, bueno, esto pasar un poquito por encima, pero la gente que de verdad queréis empezar un poquito con las gambas o empezáis con los acuarios, os recomendaría muy mucho que por favor leyeseis, buscaseis información sobre qué es el pH, qué es el KH y qué es el GH como algo básico, ¿vale? Esto no es una química avanzada, yo no soy químico avanzado, no soy ni químico, simplemente es algo que hay que leer, que hay que saber qué significa, que para qué funciona en el acuario, qué funciones tiene, cómo nos afecta en el agua. Entonces, por favor, intentar leer un poquito, ¿vale? Es muy bueno saber si algún día pasa algo, qué son estas tres cosas como mínimo. Sobre el termocalentador, bueno, pues lo que os explicaba antes, según la necesidad que tengamos en casa, según la temperatura ambiental, aquí tenemos la neocaridina, que por ejemplo tiene un máximo hasta de 30 grados, la caridina, pues ya veis que son 2-3 grados menos, y la sublawesis, que necesita estar en unos grados prácticamente como el máximo de las otras dos. Para llegar a, por ejemplo, a esta temperatura, hombre, en invierno es muy complicado una habitación, con lo cual necesitas un termocalentador. Bueno, necesidades de cada uno, gustos de cada uno, y lo que queramos al final tener entre todo en tu casa y disfrutar del hobby, pues te va a requerir saber que entre esos parámetros serían los óptimos para que esos animales estén bien. ¿Qué riesgos tenemos con la temperatura? Porque lógicamente en verano pasar de esos grados puede ser pues más bien crítico. De momento, a mayor temperatura siempre se reduce el oxígeno dentro del agua. Por eso es bueno tener filtros o las piedras típicas que nos hacen oxigenar el agua, que nos hacen mover la superficie. Porque si no movemos la superficie del agua y encima hace mucho calor, pues vamos a tener problemas también bacterianos, vamos a tener problemas de que la reducción de oxígeno es importante y los animales pueden morir. Tenemos soluciones, podemos cambiar incluso en invierno, por ejemplo, imaginaos la luz, el fotoperiodo, podemos hacer que en vez de que esté encendido durante el día, que se encienda por la noche. Podemos poner ventiladores, ¿vale? O climatizar la habitación. Esto va en función también de lo de siempre, las necesidades de cada uno. Pero que sepáis que es importante mantener unas temperaturas, unos rangos importantes para la supervivencia de los animales. Iluminación. Bueno, aquí la iluminación ya es cada uno lo que quiera poner y lo que quiera invertir. Entre 8 y 10 horas, bueno, pues puede ser algo recomendable que esté la luz encendida. Puede estar más y puede estar menos. No es algo crítico que sin la luz la gamba vaya a morir. Puede vivir sin luz. Sobre los colores, sobre si poner fluorescentes, poner LED, es lo que he dicho hace muy poquito. Es cuestión de lo que queramos invertir. Yo tengo ahora mismo instalado simplemente fluorescentes electrónicos de color electrónicos, bueno, de LED, entre el color 4000 y 6500 y me sobra. Los animales están bien, las plantas, los musgos que tengo están bien, pues bueno, suficiente, no le doy más vueltas. Para mí no compensa invertir dinero en la luz. Importancia, como os decía, bueno, la gamba no requiere expresamente de tener luz. En caso de tener plantas, pues bueno, sí, va a requerir de que algo se nutran las plantas de la luz, plantas de requerimientos bajos, helechos, musgos, bueno, pues un poquito de luz siempre va a venir bien, con lo cual, lo dicho, no invirtáis tampoco mucho dinero en la luz y más en tener una, por ejemplo, para mí una buena calidad de agua. El tema de buscar tener en los cristales el verdín, ¿vale? El verdín es importante porque está generando en el acuario un biofilm en el cual también las gambitas van a comer. Yo solamente limpio el frontal de mis acuarios y dejo los traseros y los laterales con ese verdín para que precisamente puedan estar pastando, picoteando las gambitas todo el tiempo que quieran y tengan algo de alimentación. Para mí lo veo muy muy importante. Sobre las plantas, vamos enlazando una cosa con otra. ¿Es necesario? Bueno, pues lo que os decía, necesario, necesario, puede que no, pero tienen unas funciones muy buenas. Nos ayudan a comerse el NO3, los nitratos que puedan quedarse de la descomposición de alimentos, de otro tipo de cosas, pues bueno, nos puede ayudar, los absorbe y para mí ahí sí que tiene una buena función.
Yo siempre recomiendo poner algún tipo de planta, ya sea flotante, sea musgo, sean helechos, como os he dicho, plantas de requerimientos muy bajos o de crecimiento rápido. Ahí las veo que hacen una muy buena función. Además de que luego también las propias gambas, las crías, pues se enganchan a las raíces, a las hojas, a las plantas y también suelen comer de ahí. ¿Qué pasa con las plantas? Si tenemos plantas de requerimientos altos o queremos tener unos acuarios plantados preciosos, pues bueno, generalmente se suele intentar siempre adicionar algún tipo de abono o incluso inyectar CO2. Para las gambas el sulfato potásico, yo lo estaba adicionando con neocaridinas y no he notado ningún problema. Tenía acuario también plantado. Ya, como os comento, neocaridinas, bueno, no me fue mal aditando el sulfato potásico, con lo cual no veía muertes derivadas de justo abonar. Hay gente que tiene unos acuarios plantados preciosos y es cierto que con un control muy minucioso, aditando ciertas sustancias muy controladas, pues la planta no lo nota y la verdad que se puede mantener así muy bien. Sobre el CO2, sí que hay que decir que el CO2 baja el pH y sin tocar el KH, con lo cual estamos generando otra vez una inestabilidad. Hay que saber si nos compensa, si queremos tenerlo controlado con un controlador digital, o saber que el CO2 va a generar una inestabilidad y es lo que intentamos evitar para las caridinas, cosa que para las neocaridinas pues no sería problemático. Ahí tenéis unos pequeños ejemplos de musgos. Hay en el mercado una variedad tremenda, helechos y algún tronquito, alguna rama también es bastante, bastante bueno. Ayudan, estéticamente son bonitos. Que tengas que tenerlo obligatoriamente, no es obligatorio. Pero estéticamente, pues te puede quedar el acuario bonito con algo muy sencillo como eso. Seguimos. La comida. ¿Cada cuánto se le debe dar de comer a nuestras gambas? ¿Cada cuánto? Bueno, va en función de, primero, la población. Si empezamos con 10, 15 gambitas, al principio van a estar picoteando por todo el acuario que tenemos ya maduro, que tenemos ciclado, y no haría falta tener que darles de comer al principio prácticamente casi nada, porque va a haber alimento que nosotros no vemos, que ellas están encontrando. ¿Qué queremos empezar a probar a darles de comer? Pues puedes darles una vez al día, porque al principio tenemos una población pequeña, y en caso de que no se la coman, al cabo de un par de horas puedes retirarlas. ¿Qué va aumentando la población? Pues igual en vez de una vez al día, igual tienes que darle dos. Y en caso de que no se coman la comida, pues en vez de darles una vez al día, darles igual una vez cada 2, 3 días, en función de que veas que eso que le das de comer acaban comiéndoselo. ¿Qué comen? Pues la verdad es que comen de todo. Tenemos la posibilidad de darles de comer comida comercial, tenemos la posibilidad de darles comida natural, incluso comida que nosotros mismos fabriquemos. Variedad, es importante que exista variedad a la hora de darles de comer, que no sea siempre la misma comida, que tenga diferentes composiciones nutricionales, ¿vale? ¿Los decide retirar la comida, sí o no? Bueno, yo prefiero retirarla si veo que no se la comen o al final aprendes a echarles justo la cantidad que ellas acaban comiendo. Sobre buscar comida de procedencia natural. Sobre todo, tener mucho cuidado que no venga de núcleos urbanos, porque pueden venir contaminados. El resto, bueno, si nos vamos al monte, conocemos en el bosque zonas que están libres de contaminación. Pues por coger unas hojas y luego desinfectarlas un poco y meterlas en el acuario, según qué hojas sean o aprendamos o sepamos qué es bueno, pues la verdad es que hay mucha gente que le da. Yo intento tener eso bastante controlado, la verdad. Ejemplos de comida. Aquí tenéis varias marcas. Tenéis CSF, una marca, la verdad, que con muchos productos y a mí en mi caso se lo come muy bien. La que tenéis arriba, por ejemplo, la Snowflakes, que es azul, ya estáis viendo aquí, también se la come muy bien.
El resto que podéis ver, algunas llevan composiciones de frutas y demás. Estas, en mi caso, no terminan de comerla muy bien. Siracura también es una buena marca. JBL, que tenéis abajo a la izquierda, también tiene productos muy buenos. Pero bueno, es todo cuestión de variedad, probar, y no todas comen lo mismo, con lo cual es bastante, como os decía antes, interesante que haya variedad en casa para poder darles diferentes cosas. Comida natural. Pues la comida natural, como os decía, por ejemplo, tenemos la Terminalia catapa o las piñas de aliso. Son productos naturales, incluso el nogal también se le suele dar, espinaca, ortiga. Todo este tipo de alimentos se le puede dar perfectamente a los animales desinfectados, a nuestras gambas, y la verdad es que algunas es que la devoran. Cuestión, como os digo, hay que investigar, hay que probar, que sepáis que existen ciertos productos que se pueden usar, teniendo un poquito de cuidado, desinfectándolos, se puede meter en el microondas durante unos segundos para por si acaso hay algún tipo de bacteria e intentar matarla. También se suelen hacer infusorios con este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en el mercado vais a tenerlo en formatos, tanto por ejemplo en sobres como si fuese un sobre de una infusión de un té. Vais a tenerlo en botes concentrado o vais a tenerlo, pues como veis en la imagen, en forma natural que se mete al acuario. Al principio flotará unos días y luego se hunde. O sea que hay en el mercado, mil productos que podéis encontrar sin ningún problema. Para mí, tener una o dos hojas de Terminalia en los acuarios, incluso si te vas un fin de semana de casa o te vas varios días, lo hago y la verdad que muy bien, que no se mueren por no comer los animales a estas alturas de la vida. Ya, yo creo que no. Teniendo el verdín, como os explicaba, más este tipo de hojas, más que suficiente. Así rápidamente. Cuando os he dicho antes la palabra ciclado, bueno, a la gente que, como os he dicho antes, pues ya tenga algo de experiencia en acuarios, pues esto le sobra. Y a la gente que va a empezar, pues bueno, que sepa lo que es. ¿Vale? Nosotros al principio montamos el acuario, montamos el sustrato, montamos la piedra, montamos un tronco con el musgo y llenamos el acuario lleno de agua. En ese momento no podemos meter gambas. El acuario no está ciclado, no tiene las suficientes bacterias para realmente albergar vida por sí solo. ¿Vale? Tiene que pasar un proceso, tiene que pasar mínimo 4 semanas para que el agua esté en condiciones. Existen productos que lógicamente van a acelerar esos procesos. Y funcionarán o no funcionarán. Yo no puedo hablar de ello, yo sigo siendo de ir haciendo poco a poco mis ciclados. Prefiero esperar un mes antes de cometer ningún error. Pero si los productos están, funcionan y la gente pues puede hablar bien o mal de ellos, pues lo de siempre, valorarlo cada uno. ¿Por qué debe estar ciclado el acuario? Pues porque primero tiene que haber una serie de descomposición creada. Por ejemplo, si queremos nosotros introduciendo un poquito de comida en el agua cuando montamos el acuario, esa descomposición nos va a hacer que se genere, como veis aquí, NH3, amoníaco. Entran en función las bacterias que estáis viendo ahora mismo aquí. Y pasado un tiempo, vamos siguiendo el círculo por abajo, ¿vale? Empezaremos a ver picos de NO2, de los nitritos. Seguimos hacia arriba, pasamos por las otro tipo de bacterias diferentes, no quiero entrar mucho en nombres porque lo estáis viendo perfectamente. Entonces, todo este tiempo que pasa el acuario tranquilamente ciclándose 3, 4 semanas, no es necesario volverse loco, estar analizando el agua día sí, día no, porque sufre cambios día sí y día también. Que sepáis que hay que dejar el acuario, hay que dejarlo tranquilo, hay que dejarlo que cicle, que madure un poquito, que no es necesario correr. Que si se quiere correr, que existen productos, vuelvo a repetir, pero que yo a la larga he sido de los de dejar siempre el mes entero dejando que el acuario y de forma natural se genere lo que tiene que generar, que es una descomposición, unas bacterias, y a la larga, bueno, pues ahí tengo mi colonia bacteriana creada, que al final es algo muy interesante que todos debemos saber, igual que
que es el pH, KH, GH, NO2 o NO3 que aquí aparecen. Si os dais cuenta, NO2 aquí abajo y NO3 a la izquierda, en color verde. Los nitritos, los nitratos, bueno, pues son cosas que tenemos que saber de dónde salen, o por lo menos qué función hacen en nuestros acuarios. Para terminar este bloquecillo, las herramientas, bueno, pues a día de hoy, con el tiempo con los gambarios, bueno, se puede usar pues el típico medidor de pH, o TDS, o electroconductividad. Yo los uso digitales, por la sencillez y la rapidez que me da a la hora de leer. Todos requieren un poquito de mantenimiento y saber que tienen una vida útil. Los test de gotas, en su momento, pues también tuve que comprar de todo lo que veis aquí, porque claro, también depende de dónde vivas. Te toca un fin de semana con algún problema, si no tienes para analizar el agua ni nadie que tenga esto, pues puede que en un momento dado te ayude a solventar un problema. ¿Qué más herramientas uso? Pues uso, por ejemplo, una bomba de agua para poder mezclar bien el agua de ósmosis con las sales que meto. Me ayuda a mezclarlo todo muy bien, muy bien, muy bien. Y así cuando hago los mantenimientos, me ayuda primero a mezclar bien las sales y segundo a subir el agua de la garrafa a los acuarios. ¿Qué más herramientas seguimos? Los rellenadores automáticos. Son muy útiles en verano, sí. 100% recomendables. Son unas pequeñas boyas de color blanco habitualmente. Y lo que hacemos es poner encima del acuario, los acuarios que tenemos, poner algún tipo de garrafa, de depósito, lo que queramos, conectado a ese tipo de boyas. Lo que hace simplemente es cuando se evapora el agua de los acuarios, esta boya baja, deja que el agua que tenemos arriba en esos depósitos, en esa garrafa, haga de autorrelleno, con lo cual mantenemos siempre un nivel en los acuarios de agua óptimo, pues para que, precisamente para que no se termine de evaporar tanto y para que no tengamos desniveles de muchos parámetros. Sobre los controladores de temperatura, pues igualmente, pues para el verano, como os he explicado antes, si queremos tener una temperatura óptima y queremos que no se dispare por encima y puedan morir los animales, pues tenemos unos controladores digitales que, bueno, que también pueden venir muy útiles. Tengo de todos modos en mi canal tanto el rellenador de agua automática como el controlador de temperatura. Tengo otros tutoriales que podéis ver y veis un poquito qué función tienen. Vale, va a ser muy cortito. Solamente es enseñar un poquito fotografías de lo que hay en cada especie, un poquito la anatomía, para que veáis también de qué se compone nuestras gambitas también, es interesante verlo, y poquito más, ¿vale? Todo lo interesante de cómo empezar a mantenerlas, pues era al principio, y estos simplemente son ejemplos para que podáis verlos. Bueno, así a grandes rasgos, podéis ver un poquito lo que es el parte por parte un camarón, una gambita. Si empezamos por la parte de la cabeza, el rostro, ¿vale? Tenemos los ojitos, tenemos las antenas. Debajo de ellas tenemos lo que son las garras, ¿vale? Son unas pequeñas garritas que luego vamos a poder ver en unos vídeos para que veáis lo rápido que las usan para poder ingerir, para poder comer y apartar comida o buscarla. Tenemos las patitas de abajo, bueno, walking legs, bueno, al final son las patitas con las que ellas andan. Arriba tenemos el caparazón, que comprende lo primero que acabo de decir. Más hacia atrás tenemos el abdomen, ahí donde tenemos toda la parte también interesante de la gamba, ahora que la veremos más detalladamente. Debajo los pleópodos, es una zona para las hembras muy importante porque nos oxigena los huevos de las crías. Y abajo pues tenemos pues la parte de la cola, ¿de acuerdo? Bueno, como simplemente nombres para que sepáis un poquito de lo que es un ejemplo rápido, pero vamos, porque lo vieseis más que nada. Fijaos, tenemos desde la parte izquierda donde teníamos el rostrum, donde teníamos los ojitos, las antenas, tenemos nuestro estómago, tenemos nuestro corazón, en el caso de las hembras pues tenemos los ovarios. Debajo del corazón
¿vale? Tenéis ahí un hepatopáncreas. Tenemos un sistema de intestino completo, desde intestino medio hasta el recto, pasando luego a la salida del ano. Tenemos un sistema nervioso, ya veis que va por la parte más cerca de los pleópodos. Y luego los vasos abdominales dorsales, con lo cual también terminaciones nerviosas. ¿Vale? Seguimos. Bueno, en cuanto a las especies que os decía, pues tenemos la neocaridina, que os hemos hablado antes, por un poquito más su facilidad a la hora de tener un agua más universal, que pueda llegar a adaptarse a muchos parámetros de agua. La gente tiende a buscar la más económica, lo tenéis en el centro de la pantalla, llamada Red Cherry. Son las de igual menos coloración rojita, que sinceramente, si podéis, entre una Red Cherry o una Sakura, yo empezaría por un tono rojo más alto, por el hecho de que estas especies, la neocaridina, suele tender a hacer más descartes. El descarte es, al final, son gambas que no tienen los patrones de color que igual nosotros buscamos. Si partimos de un animal con poco color, no podemos llegar, por ejemplo, a una Sakura, una Red Fire, la tenéis a la izquierda, de la Red Cherry vais subiendo hacia la izquierda en rojos, no podemos subir a unos rojos más intensos, es más difícil, con lo cual hay que hacer mucha selección y, ¿por qué no?, mejor empezar igual con un tono de color más alto, más bonito, y saber que de ahí pues luego va a haber que igual hacer descartes, separar, hacer selección. Pero bueno, que sepáis que al final empezar por una Red Cherry o empezar por una Sakura lo que puede implicar es dinero según donde se adquiera, pero lo que es la dificultad es la misma, ¿vale? Al final los parámetros, si se mantienen estables, los parámetros si son buenos, realmente no va a haber problema. El resto de colores, bueno, podéis verlo, tenéis desde unas Green Jade, que hay unos colores preciosos, las Blue Velvet pasa lo mismo, las Blue Carbon Really hay colores preciosos también. En función de vuestros gustos, pues que sepáis que las neocaridinas pues presentan este abanico de colores. ¿Vale? Como ejemplo veis, aquí tenéis una, en la parte de arriba, una Bloody Mary. La Bloody Mary es un rojo intenso muy bonito. Entonces, pues bueno, porque veis diferentes colores. Abajo tenéis la Dream Blue. Y los parámetros los hemos comentado en el bloque anterior. Son pHs que con agua del grifo pues pueden rondar más o menos estos pHs, igual que el resto de parámetros. Con tener agua declorada antes de hacer los cambios de agua y estabilidad es suficiente. Vamos a las caridinas. Aquí estos, si podéis ver, al final tenéis no más colores. Lo que pasa es que aquí tenemos la suerte de poder jugar mucho con la genética. Porque desde, si os fijáis en la columna de la derecha, empezamos con unas Crystal Black, entre paréntesis tenéis el nombre de Will, que es el salvaje. Entonces las primeras gambas salieron de ahí, de las Crystal Black. Con los años pues aparecieron las Crystal Red, se hizo una selección, se consiguió estabilizar la línea. Y dentro de las rojas y las negras, pues bueno, podéis ver al final que hay diferentes grados o patrones, ¿vale? Tenemos las triple S, que sería lo más blanco y el menor color rojo o menor color negro. Y esa sería la de mayor calidad, hasta la de la C, que tiene mucho más rojo y menos blanco. Y por supuesto la super black y la super red. También son muy bonitas cuando son rojos enteros, todo el cuerpo, todo el tórax está totalmente cerrado, el rojo, son rojos muy bonitos. Siguiendo más abajo tenemos las white. Tenemos las Golden y dentro de las White también tenemos pues las Skeleton o las desde la más baja de calidad hasta la más alta, que es un grado alto. Pasados estas Crystal Black y Red, hubo una mutación cruzándolas y aparecieron las Taiwan. Pasó lo mismo, se llegó a estabilizar las líneas y llegaron a aparecer ciertos colores, pues como tenemos las en este caso las Extreme Red, las Extreme Black. Por más que nada separar lo que son los rojos y los negros, ¿de acuerdo? Y volvemos otra vez, en cada rojo y en cada negro también podemos hacer diferentes grados, pues desde las
Red Wine hasta las Panda o las Blue Shadow Panda, pues también tenemos pues, Mosura, bueno, que es que os suenen nombres, esto simplemente es que sepáis qué cantidad de caridinas puede llegar a haber y las que no aparecen aquí, porque lógicamente no aparecen muchas. En la parte izquierda de arriba, ya hemos dejado la columna de la derecha, tenemos las Tiger. Lo bonito de las caridinas, como os decía, es la cantidad de cruces que se pueden llegar a hacer. Con las Tiger, que ya veis también por la parte de la izquierda, que tenemos diferentes Tiger, la BT5 hasta la BT10, tenemos, si veis aquí, la Red Tiger, tenemos la Rusty Red, la Deep Blue, la Royal Blue, bueno, pues todo esto luego es combinable con la columna desde la Taiwán hacia la derecha. Todo es combinable, todo se puede probar. Se puede probar, si os fijáis abajo del todo, con las Blue Bolt. Pues una Blue Bolt se puede jugar con una Tiger. Y al final todo esto requiere de cruces, que es lo que tenemos en la parte de arriba con estas 8 imágenes que pone TV. Que sería una Tiger, que es la columna de la izquierda, con una B. Pero B tenemos las Taiwan y tenemos las Crystal. También son B igualmente. Los cruces genéticos es para hacer otro tema, ¿vale? Para que sepáis realmente qué es una TV, una Tai TV, una Tangerine, una Tan Tai TV. Hay unos nombres que, bueno, pueden sonar a chino, no hace falta volverse ahora mismo loco ni mucho menos, es simplemente que sepáis que esta especie, la caridina, lógicamente con acuarios, urnas y espacio, permiten tener unos juegos genéticos muy bonitos, ¿vale? Simplemente eso, que os suene. Que suene que existe la posibilidad, que se pueden hacer muchas cosas y al final, voy a repetir, si la gamba está contenta, está bien, porque el acuario es estable, al final se consiguen hacer cosas muy bonitas. No se van a conseguir hacer en 2 meses ni en 6 meses, porque al final esto requiere de un tiempo. Para que os hagáis una idea, si juntamos un macho y una hembra y esta hembra se queda ovada, mínimo tiene que estar entre 3 y 4 semanas hasta que sale la cría. La cría ha de crecer y ha de pasar entre 3 y 4 meses para que esa cría se convierta en adulta y infértil. Pasados esos 4 meses, esa cría que hemos tenido, vamos a decir que sería la filial 1, la F1, porque es la hija de los padres. Vale, filial 1. Las siguientes generaciones pasaría lo mismo. Tiene que quedarse esa hembra ovada, pasar otros 3-4 meses. La cría que salga de ahí, pasar otros 3-4 meses. Perdón, cuando os he dicho de la hembra ovada, sería 3-4 semanas. Salir las crías, sería la filial 2. Tiene que pasar otros 3-4 meses para que sea un macho o una hembra fértil. Y es ya ese F2 adulto, ya podríamos juntarlo otra vez con una tercera generación o hacer algún tipo de cruce. Si os dais cuenta, o sea, para 2 generaciones necesitamos mínimo de 6 a 8 meses como mínimo. Entonces ya intentaré hacer alguna otra explicación con alguna gráfica y espero que lo entendáis mejor. Ahora mismo igual es más lioso, pero bueno, de verdad, no os ofusquéis, que no es necesario. Simplemente que sepáis que hay posibilidades, que se pueden juntar muchas cosas, que hay muchas cosas ya inventadas, que esto en el mercado existen cruces hechos ya y así se adelanta mucho, si se quiere conseguir también algún cruce diferente, pero que realmente hay cruces que son muy bonitos y se pueden conseguir. Bueno, aquí tenéis una PRL. Esto vamos a pensar, quiero que imaginéis que viene de las Crystal B, de las Crystal Red, pero lo que han hecho ha sido seleccionar y seleccionar y seleccionar para que este tipo de gambita solo su descendencia sea también Crystal Red o PRL, ¿vale? Ya no es una Crystal Red. Una Crystal Red nos podría dar también una Golden, entonces, o una Snow. Entonces, para evitar todo eso, bueno, pues ha habido criadores que han llegado a seleccionar y apartar todos esos descartes que veían que podían llegar a sacar crías que no eran estables en cuanto al blanco y el rojo, y se sacó una línea llamada PRL. Hay bastantes criadores, con lo cual, bueno, se puede encontrar de todo.
Al final, la dificultad reside en los parámetros de las caridinas, no mayor complicación, simplemente en los parámetros de caridinas que veis en la imagen. Ahí tenéis otra, esta es una Pinto, al final son cruces, como os decía antes, es una Pinto Galaxy Zebra. Zebra por las rayas que tiene en el abdomen, ¿vale? Veis que tenéis 1, 2, 3, 4, 5, hasta la cola. Bueno, pues esas rayas es por Zebra. Galaxy es porque en la cabeza tiene todos esos puntitos moteados, ¿vale? Bueno, pues se le denomina de ese nombre. Una es Blue Tiger, la ves que tienen un color, la verdad, que muy bonito. Pasamos a la Sulawesis. Como dije en el anterior bloque, yo no puedo hablar mucho de ellas, no tengo realmente experiencia con ellas, entonces es más la información que también he leído y he estado buscando que mi propia experiencia, pero bueno, os enseño fotografías y ya está. Parámetros los tenéis a la derecha, ya veis que son parámetros, como os dije antes en el blog, que también hay sales especiales para ellas, con agua de ósmosis, sales y el sustrato que ellas más puedan requerir. Bueno, pues también se puede intentar y obtener igual buenos resultados. Por temperatura y por todo, pues bueno, pues sí requerirá tener el calentador más encendido, generar más algas en el acuario, pero bueno, también es interesante esta especie. Yo personalmente espero probarla dentro de poco. Una Blue Ghost. Otro tipo de gambita, que no tiene nada que ver con la Sulawesis, es la gamba filtradora. Ya veis lo que tiene delante, esa especie de abanico. Con eso lo que hace es retener también todas las sustancias que pueda haber que le sirvan para comer. Esta es muy muy típica y en acuarios plantados yo creo que prácticamente todo el mundo ha sido siempre orientado para poder tener. Es la caridina multidentada o japónica o caridina a mano. Y suelen crecer muchísimo y la verdad es que suelen aparecer, parecen gigantescas en el acuario comparadas con otro tipo de gambitas. Este tipo de gamba es mucho más difícil de que críe, porque en vez de pasar la cría directamente todo el tiempo en la madre y cuando desova ya la cría sale como tal, esta gamba requiere de que sus zoeas, en este caso sí que son zoeas, ¿vale? El resto de gambas son crías, sus zoeas, que pasan por un estado larvario, también han de pasar por unos baños de sales y un agua salobre. Sin este tipo de paso de agua es prácticamente muy difícil conseguir que las crías hagan adelante. Más fotos de Steve. Ya veis ahí los pleópodos en la parte de abajo y todas las crías incluso con los ojitos ya. Un poquito más cerca. La foto que os he enseñado antes. Vale, ya veis ahí. Las crías, durante las 3-4 semanas que están creciendo dentro de la madre, los huevos van cambiando de color. ¿Vale? Que no os asustéis porque unas veces los veáis más verdes, otras más marrones. Durante ese proceso de 3-4 semanas es natural. Bueno, más primeros planos. ¡Venga, va! Rubén Puello. Rubio.
Marco Villafuerte. Foto. Iker Pinedo. Foto, 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 José Manuel, Navoy, ¿puede ser? No te entiendo. Ah, vale. La roja, la roja. Te llevas un maravilloso filtro para casa. Para José Peralta. Nada, ahora pase usted. Aarón López Blanco. Ángel Vallejo. Irene Melero. El último, el último ya. José Luis Blanco. Y la entrega también a Aitor, de una muestra de comida también que nos han mandado. Para que los pruebes. Ahora nos vamos a tomar si queréis algo aquí al lado, aquí a la cafetería del acuario. Le quiera, no solo otro, no hay barra libre, ¿eh? Hay que pagar, cada uno se paga lo suyo. Estaremos ahí un ratito en la cafetería del acuario todos juntos y luego el que queráis, como hemos dicho, a las 4 de la tarde habrá una visita guiada, os venís y organizaremos los grupos para...